Estamos en Huallaina, en este hermoso fin de semana de mucho calor, en esta localidad de la bella, mística meseta patagónica. Y lo que vamos a hacer es conocer más emprendimientos locales de nuestro lugar, de nuestra meseta Huallaina, hoy que es el día del Festival Gastronómico Ancestral, ¿eh? Acá tenemos Climbing Hostel de Piedra Parada, ahí lo pueden ver también, seguir en las redes sociales, aquí en la avenida principal del ingreso de Huallaina. Vamos a conversar con Agustín, que está trabajando aquí en este hostel, que tiene características bastante interesantes. Ya uno al ingresar puede ver su perfil ecológico, ¿no? De reciclaje ecológico, que lo tenemos aquí apenas ingresamos a Huallaina en la avenida principal, saliendo ya para Piedra Parada. Vamos viendo diferentes lugares. Y acá está Agustín trabajando a full en climbing. Hola Agustín, ¿cómo te ¿Qué va? tal? ¿Cómo va, Mauro? Impresionante el lugar, Gracias, muchas impresionante. gracias. No es muy trabajado por mí, yo soy medianamente nuevo. Agustín, ¿cuál es la característica principal de climbing? La idea original se basa en un concepto que se llama Airship, que es de una persona que hizo de Estados Unidos, que hizo un plan, una estructura básica de una bioconstrucción, que la idea es, además de usar materiales reciclados y naturales de cada zona, aprovechar un poco el mismo clima para ahorrar energía en calefacción en invierno y refrigeración en verano. Qué bueno, todo con construcción natural, ¿no? Es la idea. Hay mucha basura también en el medio. O Reciclando. sea, claro, es como una combinación un poco. La idea es recuperar un poco la forma de construcción más autóctona de la zona, pero también metiendo un poco de la basura que hacemos hoy Los en día, humanos. sí, que hacemos, que hace esta sociedad de hoy, la moderna, también metiendo un poco de eso para mechar. Los pisos son aislados con tetabric, este no, este es el quincho, pero los pisos adentro son aislados con tetabric, con plásticos reciclados, las paredes son de neumáticos, Qué bueno. y bueno, todo lo que se. Y después mucho experimento, ¿no? Todo lo que se va pudiendo hacer. Sí, ¿qué vendría a ser este lugar? Este es un experimento del dueño, es Marce. Es solamente sin estructura fija, es solamente fardo encadenado. Fardo encadenado. Estamos viendo hasta con un horno ahí. Sí. Está, qué lindo, Nos qué quedó lindo. chiquita la puerta del horno. Difícil para sacar la piscera. Me imagino. Otro experimento también. Se aprende. Totalmente, totalmente. Con la salamandra también. Sí. Te consulto. Funciona obviamente como hostel, como veíamos en la entrada, en las redes sociales, el Instagram que está. Provienen de diferentes lugares, no solamente de la provincia, sino de la Argentina y del mundo también pasan por acá. Mayormente extranjeros. Mayormente Sí, extranjeros, un mayormente dato. Mirá. extranjeros porque Buscan este tipo de lugar. por Piedra Parada sobre todo, porque es un lugar de escalada que se está potenciando bastante. La escalada en Argentina es, no, me animo a decir que medianamente nuevo, que llega a ser más conocido. Más popular, Sí. ¿no? Y bueno, pero en el mundo ya está mucho más desarrollado. Entonces, están viniendo mucha gente de afuera a escalar ahí y frenar acá. Que tuvo su pico o su potencial, que fue el Rock Trip que se hizo en el 2012, que fue el pum para Exactamente. arriba, ¿no? Según lo que me dicen acá, la gente autóctona de acá, después de eso cambió el movimiento. Totalmente. Recuerdo, estuve también cubriendo el Rock Trip aquí en aquel ¿Así? momento. Sí, un evento increíble. ¿Te molestamos, Agustín, un ratito para que nos hagas una guía de unos minutos por el lugar? Que nos ¿Cómo? convoques y nos digas a ver qué lugares tenemos aquí para disfrutar. ¿Climbing está bien dicho? ¿O es Climbing, climbing? Me sí. parecía climbing, ¿eh? Ahí Climbing, vamos. creo. Mi inglés Sí. deja que desear, pero. Ya sabemos que nosotros dos no vamos a poner un instituto de inglés. No, no, claramente no. Esta agüita sale directamente de la. Esta agua sale de la bacha de la cocina, Perfecto. donde no se usa jabones con grasa. Se usa desengrasantes naturales y se filtra, se pone en Naturalmente. tanques, sí, y lo que se pone en esta parte de la huerta son plantas más duras, Qué grande. plantas de fruta, preferentemente que no se consuma directo. Perfecto. Invítanos a ver esta belleza, por favor, que es climbing aquí en Huallaina. Bueno, esto
La idea de esta construcción es, como les dije, la parte del vidrio está orientada hacia el norte, entonces recibe, sobre todo en invierno, que el sol está más bajo, recibe desde bien temprano hasta último horario, recibe todo el tiempo sol. Debe tener una calefacción hermosa con el sol, ¿no? Sí, igual no está terminada todavía. Mirá. Esto se empezó a trabajar hace un año, se empezó a hacer, no había nada antes, y para que logre bien bien la autoagremiación, necesitas tener todo el revoque completo Ah, okay. de las paredes. Del otro lado no está terminado el revoque, Perfecto. y necesita un sellamiento total que todavía no lo tiene. Pero va en camino. Vamos en camino, sí. ¿Nos invitas, Agustín, a conocer, por favor? Bueno, adelante. El climbing, recuerden, búsquenlo en el Instagram, lo van a encontrar. Solo Instagram, ¿no? O están en Face, solo Solo Instagram. en Instagram, sí. Sí, Acá deberíamos estamos. tener Facebook, pero bueno. Pero es lo que más camina ahora el Instagram, ¿no? Sí, Es lo que más camina. creo que sí. Qué bueno, qué bueno. Los Esto es. vidrios son dobles para tener un pulmoncito de aire en el medio que ayuda también a aislar. Por ejemplo, una de las cosas que no te digo que no están terminadas es esto, por ejemplo. Los marcos no están puestos, está solamente sostenido los vidrios. Estas cosas, cuando esté bien sellado y bien cerrado, lograría el efecto Y este completo. sería como un jardincito interno también, acá en este lugar. Sería un jardincito interno. Hermoso. Ahora tenemos ajitos, Qué lindo. poco de romero. Y bueno, y acá sembró nuestro compañero que ahora está escalando. No sé qué sembró, pero Qué sembró hace lindo. poquitos días. Todo muy rústico, ¿no? Todo muy Muy rústico. rústico, y la idea es también un poco, además de que abarata mucho los costos, reciclar todo lo que se Total. puede, ¿sí? No, no, estoy viendo la. Qué hermosura. Esta es una balanza antigua, ¿no? Una Sí, está especie en de. libras. En libra, mirá qué hermosura. Acá tenemos una. Ah, no traje libros para traerle, mirá, si no les traía libros. Para que tengan. ¿Libros? Libros. Sí, tengo algunos libros como para compartir con ustedes. La próxima, yo vengo seguido, así que la próxima les voy a traer acá No, libros estaría para que genial. tengan. En ¿Eh? invierno, sobre todo, Dale. estamos bastante encerrados acá. Qué Nos salvó la grande. biblioteca de Waldheim Qué este bueno. invierno. Coméntanos un poquito acá, por favor. Esta es Esto, la. como les dije, obviamente tiene son neumáticos. Estos son neumáticos rellenados adentro. Esto está apilado. Son, creo que 11 filas encadenadas. Y puestas con un proceso que se le dice pounding. Pauni. Sí, se lo llena con tierra adentro, preferiblemente arcilla, y después se le da con la masa. Perfecto. Normalmente es entre dos personas, para uno lo levanta, lo barretea, y el otro le da con la masa hasta que quede Compacto. compacto, Qué bueno. bien duro. Esto debe ser el estar como un living y cocina, ¿no? Un living comedor. Así Es es. decir, podemos poner un título, está muy bueno ubicado, muy lindo, muy estéticamente. No solamente la función que tiene, sino estéticamente muy lindo. Sí, es distinto, ¿no? Es Sí, diferente. totalmente, totalmente. Tiene, para aquellos y aquellas que están escuchando y viendo a través del canal Calaverita Mateos, te pregunto, ¿para cuántas personas pueden o pueden quedarse una noche, por ejemplo, acá? 2, 5, 8, cómodos, cómodos, 11. Ah, bien, re Sí. bien. Pero bueno, si viene un grupo por ahí, los escaladores se mueven por ahí. Extranjeros, sobre todo en grupos grandes, si vienen 12, 13, Se acomoda. lo hacemos como refugio y se acomoda. No, la verdad estoy Sí. viendo que es hermoso. ¿Se puede ver un poquito Sí, arriba, por sí. favor, eh? Ahí Agustín nos va Las piezas que están convocando. ocupadas ahora no, pero tengo un par de vidrios que se pueden ver. Es una. Perfecto. Tenemos la pieza de climbing. ¡Ah, qué linda! Mirá, una cama doble. Esta es la Acá. más linda para el verano, es la más fresca. Muy hermoso. Muy hermoso. Tienen. Siempre para venir conviene por reserva, ¿no? Que se comuniquen por las redes sociales, digo, por el Instagram. Y si te digo, te miento, porque yo justo llegué el año pasado, fin de temporada, Perfecto. y ahora recién esta semana se abrió la temporada de escalada de nuevo. Perfecto. Así que estamos Recién aprendiendo cómo es empezamos. el ritmo. Excelente. Ya se movió mucho, se está moviendo mucho, pero no sé cómo va a ser. Tengo que dejar acá la. Si podés Sí, mejor, porque dale. ahora le hicimos el tratamiento a la madera arriba. Perfecto, voy a dejar acá. Tenemos que ponerle laca. Vamos a dejar los calzados como corresponde, respetando el lugar, acá en climbing.
Por la avenida principal de Walhain entran y la van a encontrar a mano derecha, casi saliendo por la avenida para Piedra Parada. ¡Qué lindo! Es una habitación compartida. Acá son todos palets, tela. Miren qué vista. Acá ya es un poco cachureo, ya es invento con lo que hay. Perfecto, perfecto. Es un poco la idea de que sea para viajeros así, ¿no? Viajeros que se. Excelente. Excelente. Un gran guía Agustín aquí en Climbing, ¿eh? Recuerden, en Instagram búsquenlo así, Climbing o Climbing si quieren hacerlo literalmente. Otra habitación más, doble. Excelente, muy buena. Estas paredes de arriba ya son de fardo, no son de neumático porque por el peso. Perfecto. Una vista hermosa. Bueno, Agustín, para la próxima sí que tengo que traer libros también para que tengan acá. Vendría re bien. Eso tenerlo en cuenta. Pero, fija, van a tener libros acá de escritores patagónicos. Ya agotamos la biblioteca de acá, la de la municipalidad, nos ayudó bastante, pero chiquita. Bueno, Agustín, desde acá te agradecemos un montón la posibilidad de conocer acá Climbing, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. ¿Pueden venir en cualquier temporada del año o es alguna específica? Pueden venir en cualquier temporada del año. Pasa en invierno, Valheim es frío, pero pueden venir en cualquier temporada del año. Si tenés que describir el lugar, yo lo decía recién, está sobre la avenida principal, 2 cuadras o tres antes de salir para Piedra Parada. ¿Número tienen? ¿Recordás el número del lugar? Número de la ¿De calle. la calle, sí? No, creo que Bueno, pero no. No, creo que está. no tiene Se número. va a dar cuenta porque es la única Es el construcción que único tenemos. hostel de Walheim. Agustín, muchas gracias por tu recorrido, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Miren qué belleza. Aquí, Climbing en Walhaina.